Hola, vamos a ver hoy las reglas de ortografía para el uso de la G. Se escriben con G las palabras que inician con el prefijo geo, como por ejemplo, geometría y sus derivados geométrico, etc. Geografía, geología. Se escriben con G las palabras que terminan en gen. Por ejemplo, origen, margen, imagen. Se escriben con G las palabras que terminan así, como por ejemplo, evangélico, octogenario, homogéneo, fotogénico, congénito. Hay muchas palabras, pero esto es un ejemplo de este uso de la G. También se escriben con G las palabras que terminan de esta forma. Veamos unos ejemplos. Regio, magia, religión, regional, religioso. Hay muchas palabras, pero estos son unos ejemplos. Y terminamos este video con este uso de la G. Se escriben con G los verbos terminados en ger y en gir, pero hay una excepción. Tejer y crujir. Estos no, estos se escriben con J. El resto con G, como proteger, surgir, etc. Aquí hay una novedad, cuando fonéticamente hablando, al conjugar el verbo, resulta que no queda go, sino jo, y tenemos que escribirla con J. Por ejemplo, cuando conjugamos a estos verbos, por ejemplo, proteger, yo protejo, tú proteges, él protege, cuando la fonética me dice a mí jo y no go, jo, como en el caso de protejo, yo debo usar la J, no porque haya una falta de ortografía, sino porque fonéticamente necesito la J. Yo protejo y quedaría así. Y no voy a darles más ejemplos porque son ustedes los que me van a poner acá en los comentarios dos ejemplos terminados en ger y dos ejemplos terminados en gir. Ojalá con esta novedad de la conjugación. Por supuesto, yo los voy a estar leyendo ahí en los comentarios. Recuerden visitar mi página profemonica.com porque allá les pongo material didáctico descargable para que ustedes realicen ejercicios y practiquen este tema en casa o en sus clases, o ustedes profesores para que practiquen con sus estudiantes. Recuerden seguirme en todas mis redes sociales, aparezco como la profe Mónica. Nos vemos en una próxima lección.